¿Tú recorrías este malecón? Sí, sí. Yo corrí mucho aquí. Luego que conseguí mi break en la música también, pues no he dejado de venir a tocar aquí. Pero este malecón es corto, no es tan largo. No tanto en comparación a otro, pero se camina un poco, sí. Camina, bueno, tú lo caminabas mucho. Hola, hola. Ya yo sé que te duele, veme donde tú no quieres. Lo más sabroso del cuento, que no te debo ni un chele. Tengo una vida exótica, ya, flamante y olorosa. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Bien? Cuando yo me tiro a la calle, es un par de años pegado. A mí hay que darme baño. ¿Gente te quiere aquí? Sí, aquí me apoyan mucho, me ven. Hola, hola. ¿Se lo prohibieron la casa? Yo lo dejé de nuevo, pero mi mamá un día me... Cuando Frankie se recortó, él también lo tenía. Yo la voy a buscar a su casa y ella me mira y me dice que, muchacho, pero tú sí estás feo, quítate eso. ¿Te dijo tu mamá? Y cuando una mamá le dice a un hijo que está feo, la cosa es seria. ¡Mira! Para la mamá de uno es lo más lindo. Lo más lindo. Cuando ella dijo eso, yo me quedé de que... Cuando una mamá te dice que tú estás feo. ¿Cómo están? Hola, hola. Mira qué carita más linda. Oh, venga. Hola. Hola, hola. Ay, Dios. Hola, ¿cómo está? Usted tiene cara de 23, de serie 23. Venga. Sí, dame una foto. Con él, con Vaquero, Vaquero la Estrella. Pues bien, entonces cuando la doña me dijo eso... Tú sí estás feo, mijo. Oye, eso me partió el alma. Yo dije, mi mamá... Y mira esa belleza ahí, mira. ¿A qué esa la mamá no le ha dicho que...? Y digo yo... No, pues la cosa es seria. Entonces ya Nelly empezó a cortarlo, lo cortó. Y yo le dije, no quiero recortarme tan bajito, ¿qué hago ahora? Y ella lo cortó un poco y lo fue desenredando y ahí salió como un pavoncito. Lo fue desenredando. Y ahí... Espérate, que hay una piscina ahí, viejo. Vamos a bajar la calle. Falta mucho, pero tú andas con esta pelota. Yo juego ahí en el Dominican Fiesta. Ahí. Oh, pero tenemos que tirarnos un jueguito, pero tú juegas entera o media. No, media. Media y sí, eso lo tirando ya. Sí, no, eso no, es. Pero que... venga, mira el estilo. Ya. Ay, pero es más chulo. No, pero mire, muñeca total, mira. Mire. Toma, chapulín, seguro también. No, burro. Ahorita te sale. ¿La de básquet? Sí. Regálasela. Es suya. Gracias, mi padre. Y de la clase Iván no. También. Gracias, mi padre. No, machuque. Tíramela, ve. No, mira cómo... Así. No, así, mira, así. Mira cómo es, mira. Incluso mira cómo yo dejo, mira. Así. Eso es. Maldito loco. ¿Cómo te sientes con tu compañera? Me siento bien, a veces me siento que es dura. ¿Qué a dura qué? Que ella es dura, es mano dura. Pero quizás eso es lo que tú necesitas. Sí, pero... Cuando uno es medio travieso, uno necesita. Pero a veces también hay como que bajarle dos, uno es hombre. Y tiene su corazoncito. Sí, pero ella no oye. Bueno, la mía oye...
a distancia. Nosotros estábamos hablando y yo vi esa cara muy seria. No, no, y te saben leer el lip sync. Puede estar 20 kilómetros. Y más ahora ella está en lo que veo que es un gran apoyo, porque vi que desde que llegaste aquí que estaba preocupado que por tu pelo, que tu cosa. Sí, ella está en el frente de la carrera, se preparó, estudió management y eso. Y que eso es algo, por lo regular, por no decir que nadie lo hace, pero son pocos los que sí, para estar realmente preparado. Que el booking es una cosa y el manejo. Y hay, ¿no?, que estar preparado. Vamos aquí, ven, que yo te quiero mostrar. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está? Búsquelo. Vamos a sentarnos aquí, ven. Ah, coño, no, yo creo que las olas no llegan ahí. Pero digo, no llegan las olas ahí. No debiste decirlo entonces. No, pero mi movimiento, déjame ver. Oye, los reflejos también. Y lo mío. Mira mi reflejo. Ya yo veo este desgraciado en cámara lenta por ahí. Ay, mira. Podemos llegar allá también, podemos llegar allá. Vamos allá. Miel, que era viejo. Mira. Allá sí lo tengo. Este tipo lleno de tatuajes que ustedes ven es un hombre lleno de sentimientos, sensible, cariñoso cuando se lo dispone y muy, pero muy, pero muy sentimental.